una tradición que no se va a perder, los encajes de bolillo. Y no se va a perder porque viendo el número de alumnos que han participado en el curso que hoy se clausura, la verdad es que el futuro está garantizado. Numerosas alumnas, 130, han pasado este año por el taller municipal de encaje de bolillos, todas mujeres, aunque en otras ediciones sí participó algún hombre. Es un arte que data de siglos, extendido por Inglaterra, Bélgica, Francia y, por supuesto, España. Consiste básicamente, como su propio nombre indica, en una técnica de encaje textil usando bobinas llamada bolillos. Y aunque parece una labor imposible, con paciencia y practicando se aprende. Es que se aprende con mucha facilidad porque se empieza siempre desde abajo, con muy pocos pares, y a medida que vamos aprendiendo vamos incorporando puntos nuevos y vamos incorporando hilos un poquito más complicados como el acero, como es la seda. Se utilizan hilos de algodón, que son los más comunes, pero también utilizamos lino, seda, y este año la novedad ha sido el hilo de acero, que lo hemos traído de Alemania. Estuve haciendo un curso allí y hemos exportado esa técnica. Hay trabajos diferentes, con resultados excelentes, como se puede ver en esta exposición. Mantillas, abanicos, bolsos de mano. He hecho un abanico y un chal. He hecho esta noche. Ah, muy bien, la profesora es muy buena, nos lo explica muy bien. Me llamaba la atención, me gustaba mucho y decidí apuntarme con Rosario y estupendo. No importa la edad para realizar esta tradicional labor. Algunas alumnas, como Inmaculada, lleva ya 5 años practicándola y elaborando diferentes artículos. Pues yo he hecho pendientes, he hecho anillos, me he hecho también abanicos, así cosas más modernitas. ¿Y alguno más difícil que otro o todo igual? Sí, siempre intento hacer cosas para aprender nuevos pasos, que no sea siempre lo mismo. Empecé con mi cuñada y lo veía como imposible. Yo le decía, qué paciencia tienes, pero con tranquilidad, porque es una cosa que es laboriosa, pero se aprende. La exposición puede visitarse en la Casa de la Juventud en horario de mañana y tarde hasta el próximo viernes, día 26 de junio.